donde tenemos la zona de jueguitos algo más completa. Aunque lo hagan jugando entre ellos mismos. Este es el mejor entretenimiento, los hermanos. Juanjo. Hola. Hola. Juanjo. Está gigante esta niña. Estos jamoncitos que tiene. Estos jamoncitos que me los como a bocados. Que me los como a bocados. Se nos va a ir a ti, al partido sí. Femenino de Osasuna con una amiguita suya. Sí, vamos a ayudar a buscarle a casa. Venga, a ver si gana. Adiós. 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 ¡Wow! Me hace daño. Bueno, te hacen daño y te ríes, no está mal. Mirad a quién tengo por aquí. La diva en la teta. Ya, mire. Tic, tic, tuc. Tic, tic, tuc, 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 tuc. Tra, la, 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 la. Ya la está liando parda. Miradla. Está echando bolas los juguetes. ¡Hala! ¡Miren! ¿Estás desordenando? ¿Un poco sí? ¡Hala! ¡Ay, ahí está! Mirad, qué pasada, me sale a chorro. Cada vez que se me pone en un pecho, surge un efecto llamada para el otro. Estoy terminando de depilarme los brazos porque a la chica del centro de estética no le daba tiempo. De fondo, las 1000 coladas que tenemos ahora para guardar en los armarios. ¿Veis? Así está el por casa. ¿Se trata esto de naturalidad de la vida real? Pues así es. Vamos a hacer un entrar y salir urgente. Me mojo jabón y aclarado. Cuando me refiero a ducharme, en toda su expresión de la palabra, es en lavarme el pelo, que yo al tenerlo muy largo lleva bastante trabajo, bastante tiempo, entre que me lo seco, me lo desenredo, luego me lo peino, me lo tengo que acarizar, porque una melena sin arreglar tela no la puedes llevar. Y básicamente me hago el pelo mucho, mucho menos de lo que me gustaría. A Dios gracias que llego a 2 veces por semana, pero últimamente estoy en 1 vez por semana. Hoy estoy súper orgullosa de mí misma porque me he ido a depilar las piernas, me echo los brazos, las axilas también. Tengo mucha suerte porque lo que es las axilas me sale muy poquito pelo. También en las ingles, y menos mal porque las ingles me duele una barbaridad. ¿Te vas a engrasar? Intento buscar. Ah, ¿están eligiendo la ropa? Así estás guapísimo, mi vida. ¿Así? Sí, me parece estupendo. Solo que a lo mejor había otro que... Sí, te lo enseño. No, con este estás muy guapo. Este. Es que les he pedido, por favor, vestidos elegantes para ir luego al restaurante. Que ahora se están todos poniendo el pañuelo por debajo porque vamos a ir a casa de mis padres. Menuda transformación. Esto es digno de un antes y después. Entre la ropa que llevaba descamisada con los jeans, ahora ya me he puesto un vestido así muy bonito, en color naranjita, con esos botones de madera. Esta línea así como vintage provenzal creo que me sienta bastante bien. El maquillaje, que no es del día anterior, y el pelo. Una melena bonita, larga, rizadita. Es una pasada lo que favorece. Yo no soy muy mañosa para hacerme las ondas. Sin embargo, con la plancha de Green Corners es baijata, por cierto. Una vez le coges cierta práctica, es que me lo hago en un pispás. Y lo bueno es que al ser plancha y no rizador, también utilizo el cilindro, ¿eh? También tengo de otra marca, pero este te da la versatilidad de poder o bien lisar o bien rizar. Esta de aquí, que yo la guardo con la faja de mi marca, es que me hace tantísima ilusión. En mi opinión, creamos un producto súper bueno, con una relación calidad-precio estupenda, y con Hata, que ya sabéis, son navarros, tengo muy buena relación con ellos, todo lo que hacen me fascina. Pero qué suerte, Laia, que todavía quedan regalos de su cumpleaños. Qué mona está. Con este vestidito con volantes. Oh. ¿Qué te pedías, eh? Sí. A ver cómo se llama. Destroza este diario. ¡Hala! ¿Qué es esto? Es un aro. ¡Ah, que se monta! ¡Anda! Anda. ¡Ya ah, es súper bueno, bonito! Bueno, está guay. Colores. Sí. Me gusta. ¡Hala! Eso lo he aprendido en gimnasia rítmica. Y ahora que estoy en casa de mis padres, voy a aprovechar para hacerles una súper recomendación, porque hace
cerca de 2 semanas les traje un antimosquitos. Ellos obviamente viven en medio del campo. Con la llegada de la ola de calor llegó también una plaga de mosquitos y era súper agobiante porque tal cual ibas caminando prácticamente te los tenías que despegar de la cara. Y claro, esta que es la casa de los abuelos, donde nos juntamos toda la familia, primos, tíos, sobrinos, nietos. Acostumbramos a hacer comidas familiares y ahora nos gusta estar más en el exterior con la buena temperatura que hace. Incluso cuando llega la sobremesa, estamos por la noche, como que se complica más todavía la situación, que es un engorro, ya no solo los picotazos, sino tener que estar apartándolos con la mano o que se te posen en la comida. Y yo le dije, Aita, tengo la solución, el mejor antídoto, es algo milagroso, porque hace un par de años, justo cuando entrábamos a vivir a Casa Verdelí, sabiendo que teníamos jardín, Jata nos envió este aparato de aquí, que puede parecer un farolillo, pero ahora os explico bien en qué consiste. Hace un par de años, cuando os hice la reseña, os hablaba de las 1000 bondades que tenía, de todo lo que te garantiza, cuál es su funcionamiento, su mecanismo de acción, pero todo, según yo, me había estado informado. Siempre que hago una colaboración, procuro estar bien nutrida de datos, pero hoy es el día en que 2 años después, 2 veranos después, os puedo asegurar que ya no se trata de una retaila de bondades. Ahora ya hay un testeo, una prueba que hemos estado haciendo durante este tiempo, y os puedo garantizar que esto funciona, que es una pasada, que donde vivimos tampoco hay muchos mosquitos, pero el no conocerlos en todo el verano es que eso es surrealista. Magia o no, creíble o no, lo teníamos. Y jolín, que es que ha sido lo que ha tenido que marcar la diferencia, porque esto no es normal. Contentísimos no. Lo siguiente, hablé con Jata para que nos enviasen otro para casa de mis padres. Mi padre lo ha colocado debajo del porche, es apto para exteriores, incluso si cae la lluvia no hay ningún problema. Su superficie de acción es de 1000 metros cuadrados. Lo que sí es importante es que haya una toma de corriente cerquita, porque tiene que estar conectado a la electricidad. Ya que os voy a enseñar, pero parte de la atracción de los mosquitos es la luz ultravioleta, y otra parte súper importante es este cartucho, que emite sustancias propias del ser humano. Es decir, se convierte en irresistible para los mosquitos. Cuando se acercan, quedan succionados en lo que yo llamo el cementerio de los mosquitos. Mi padre justo lo ha vaciado ahora mismo, así que no sé si quedará alguno. Pues efectivamente. Además es ecológico, porque los mosquitos mueren por deshidratación, se quedan aquí atrapados, y es especialmente eficaz sobre las hembras, así que se corta este ciclo reproductivo. Obviamente no utiliza insecticidas, así que es respetuoso con el medio ambiente. El consumo es mínimo, creo que son 0,09 céntimos al día, así que aunque esté con la corriente eléctrica, ya veis que no lo vais a notar en la factura. Y volviendo a este cartucho, que lo convierte en el sistema más eficaz, se llama Biotech. Emite otros 4 estimulantes naturales que actúan como cebo, porque asemejan mucho al cuerpo humano. Uno de ellos sería el dióxido de carbono, es decir, cuando respiramos. Otro de ellos el ácido láctico, la transpiración. Otro el octenol, que se siente con nuestro aliento. Y como no, el calor, que imita la temperatura corporal. Y esto sumado a la luz ultravioleta, es que si se intentan atraídos. Tiene un asa también para colgarlo, y solo te tienes que preocupar de cada mes y medio ir cambiando el cartucho. Es súper silencioso, 25 decibelios, y al tener este color verde es que se mimetiza con el entorno. Nosotros lo tenemos bajo el olivo, y aparte de que queda muy oculto por las ramas, no se ve absolutamente nada. Alucino, yo que había pillado carrerilla, digo, os enseño también esta lamparita, que viene a ser de la misma gama, pero para que os hagáis una idea, objetivamente dentro de la liga, a diferencia con el farolillo anterior, está varios puestos por debajo. Y este que no lo ha limpiado, hola Laia corazón, está lleno, lleno de mosquitos electrocutados. Esta es una lamparita que es muy práctica. ¡Hay bichos! ¡Muchos bichos! ¡Qué asco! Pues mira, bichos que ya no van a molestar. Viene muy bien para ponerla. Os quería enseñar, ¿veis? Aquí tenemos la mesa en la que nos solemos juntar. Y bueno, también puede servir para hacer conjuros y otras cosas. No, en serio, mira, tiene diferentes intensidades, ilumina mogollón. Y ya no solo te aporta esa luz así como muy cálida en las noches de verano, sino que también te libra de mosquitos muy fuerte. Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores, es impermeable al agua. Lo puedes colgar o lo puedes dejar posado sobre la mesa. Con este botón encenderíamos la luz ultravioleta y estaría activo. Este cartucho Biotech utiliza una acción atrayente de los mosquitos, es decir, el ácido láctico. Y pese a todo, pese a utilizar una, ya os habéis fijado cómo atrae a los mosquitos. Mueren por electrocución. Es de bajo consumo, silencioso también. E igualmente, y algo que identifica mucho a estos antimosquitos de Jata, es que es inofensivo para el ser humano. Irrompible. Tiene un protector texturizado de goma eva, que incluso... ¿Veis? Es que bota. Ay, madre, que están cayendo los mosquitos. Y para terminar, os enseño el tercero en discordia. Esta linterna que le he dejado en casa de mis padres, porque es cierto que alguna vez han tenido apagones de luz. Así no se quedan a oscuras, pero es que tengo otra en casa reservada para los peques, para este verano, cuando vayan de campamento. Me parece una súper ideaza porque actúa como antimosquitos. Tiene la luz ultravioleta. Por aquí la tenemos. Y los mosquitos... No, si todavía no lo han estrenado. Oh, sí. Se acaban de poner ahora, os lo juro por mi vida. ¿Qué me estás contando? ¿Los veis?
pues ahí se van muertos, porque se electrocutan en el momento en que entran en contacto con estos alambritos. Lo que os venía diciendo, que es una linterna, en todos los campamentos y cuando hacen viajes los peques a la montaña se lo piden, incluso para quienes vayáis de senderismo, tenéis el 2x1 de la luz y también del antimosquitos. Puede funcionar de forma independiente. Si queréis también con el alumbrado, con USB, se carga por aquí, te viene incluido el cable. Tiene un tamaño así bastante compacto y es muy resistente. Con esto te lo pasarías bomba en un camping contando historias de miedo, ¿verdad? Por la noche. Pues eso, que es de uso interior y exterior, el área de acción 25 metros cuadrados. Que estos pequeños invasores no se sientan invitados incluso por la noche. O sea, por favor, qué molesto es el típico zumbido cuando estás en la cama y además notas que te pica. Pues así os olvidáis. Lo dicho, en la cajita desplegable de este vídeo vais a encontrar los links a la compra. Le quería a la vida, pero al final no me acuerdo. A nuestra familia, sabéis que les encanta la comida italiana. ¿Cómo disfrutasteis en nuestro viaje a Italia? ¡Muchísimo! Para ocasiones así nos viene genial el carrito. Ella se está poniendo la pasta en su plato. ¿Está bueno? ¡Qué maravilla es este carrito! Porque es suficientemente estrechito como para entrar en el maletero. Necesidad de elevarlo. Cierro la puerta. De verdad que os tengo muchísimo cariño como comunidad, que a fin de cuentas vosotros nos colocasteis donde estamos hoy en día. Así que os lo tengo que agradecer infinitamente. Buenas noches, Amar. Buenas noches. Y vaya, mi amor, bonita mía. Colecciona etiquetas, Irati. Es muy bonita. Y te guardo las que tienes aquí. Bueno, chicas, buenas noches. Buenas noches. Y ahora vamos a poner los pies para que estén calentitos, porque sé que en el resto de España todavía tenéis bastante calor, pero por estas tierras refresca mucho durante la noche. Ahora. Y le subí un poquito de leche. Es este, por cierto, que no me acuerdo del nombre del bicho este. Bicho es extraterrestre. Es una cucada. Y el pantalón. Te queda precioso. Estamos ahora haciendo la ronda de besos. Cuarto de Irati la haya cumplido. Vamos ahora con Aymar. Vale, está en el baño. Está muchacho. Yule, corazón. Para Yule además es sagrado. El besito de buenas noches, ¿verdad que sí? Sí. Te quiero mucho, mi amor. ¿Te ha gustado el día de hoy? Sí. ¿Ha sido un sábado especial? Sí. Fin de semana sí que les dejamos un ratito de tablet antes de dormir, porque normalmente leen un libro con su Aita. ¿Y que sí? Buenas noches, mi amor. Es que les ha encantado el gusano. A mí es el pitcher que más me ha molado. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué contenta estás? ¿Ya se te va bajando un poco el nivel de la gruñonería? Gruñonería, bueno. ¿Qué? Coya, gruñita. Buenos días, señorita. Este cubico lo aprendió ella cuando estábamos con la psicóloga. Puedes utilizar algodoncitos de colores. Tú sola, tú sola. Venga. No, tú solita, ¿verdad, Anet? Mira, ¿qué está haciendo? Puedes utilizar lacasitos, algodoncitos
y colocarlos cada uno en su cuenquito o vaso. ¿Falta el marrón? La tabla de cortar. ¿Qué color es este? Miren. ¿Cuál es este color? ¿Y este? ¿Le toca a Ani ahora? Mira qué hermosota. 3 meses, está preciosa. Es un ángel, está todo el tiempo en bracitos, pero mientras tenga sus dos necesidades cubiertas, apego y teta, es que es feliz. ¿Sí? ¿Te has traído la muñeca? Julio tiene ahora un partido de fútbol, así que vamos a ir a verle al campo. Todos los sábados tenemos 1000 competiciones, entre gimnasia, atletismo, fútbol. Tenemos que estar muy entretenidos los fines de semana, ¿verdad, Eva? Una parte de portero, he hecho un parador. Pero el rechace han tenido un poco de suerte y han metido. ¿Tú también quieres una fruta? Me hace con una manzana. Es más sencillas de todas. Verdes, verdes, sin la piel porque se me hace muy dura. Miren, va a querer un plátano, ¿a que sí? Sí. Sí. El bebé. ¿El bebé va a comer plátano? Yo. ¿Tú también quieres un plátano? ¿No? Ella ya ha desayunado. Yo, como siempre, acabo en último lugar. Supongo que esta suele ser una norma que se cumple en bastantes madres. Todos los horarios cuando se trata de mí. ¿No quieres saber? Está súper intensa porque ha cumplido los 3 meses. Suele haber una crisis de lactancia. Las bien conocidas, donde solo quiere comer, comer, comer. Y siento que mi teta no da pasto lo suficiente. Se engancha y en cuanto ve que no sale lo suficiente, aprieta el pezón, estira la cabeza hacia atrás, me hace feliz de daño, se retuerce. Hasta que remonte esa producción que ella necesita con mayor volumen. Supongo que es algo que tenemos que superar, pero estoy agotada. No sé si veis mi cara. Pequeño monstruito de la teta. Está ya enfadada, está enfadadísima. Eres tú muy feliz, chica. Pero qué bella se nos ha vestido Eider. ¡Voilá! Ya sabéis que ellas son las que deciden qué ropa llevar cada día. Bueno, y está medio bien conjuntada, porque hay veces que tengo que especificar. No van disfrazadas. Hace un poquito de calor, pero ¿los quieres llevar, hija? Sí, para la noche, por si tengo frío. Lo que sí no cambia por nada son sus diademas de brilli brilli. Esta se la trajo el ratón Pérez, que es así como de joya, y tiene otra plateada. Plateada me la trajeron los Reyes Magos. Y la otra diadema que tengo con un adulto que es dorada, me la trajo Papá Noel. ¿Una dorada tienes? Esa no la recuerdo yo. Es que no la llevo muchas veces. A mí me gustan mucho estos pantalones y esta camiseta. Va más veraniego y Yule, ¿verdad? Yo muy guapo, mi amor. Y Laia se ha puesto este mono de flores. Laia siempre usa ropa nueva y nunca repite. Muy bien, que yo les compro un montón de ropa, pero termino utilizando siempre la más vieja, la más pequeña, la más destrozada de todo el armario. No sé si sucede igual con vuestros hijos, pero los míos parece que no tienen ropa. ¿No hemos contado que Miren ya no lleva pañal? ¿Dónde haces el pis y la caca ahora? ¿En el orinal? Ha sido súper fácil. Tengo varios vídeos en YouTube hablando de la retirada del pañal. Ahora, conforme voy retrocediendo, me hace mucha ilusión el haberme currado contenidos que ya no solo he compartido lo que es el estilo de vida de esta familia, sino aquello que yo sentía podía nutrir de información a la comunidad en tanto al colecho, al sueño, a la crianza, a la lactancia, al embarazo, al parto. Temas también con la alimentación, como el Billy Edwin, la retirada del pañal. Tengo un apartado que me lo curré un montón y que he intentado recoger información bastante actualizada y con evidencia. Por eso muchas veces me solicitáis que hable de ciertos temas, pero digo, si es que lo tengo ya colgado y realmente no cambiaría nada. Por ejemplo, para la retirada del pañal, que viene súper bien estar informado, pero luego aplicar nuestros propios criterios como padres. ¡Este es un proyecto secreto! Has dicho que nosotros no estamos el 100% de nuestra vida, hay muchas cosas que no sabéis y hay un proyecto secreto que nos hace mucha ilusión. ¿Cuánto de la gente lleva? Muchísima. Nos lleva filtrada aquí en el vídeo. La suerte que tenemos también que nuestros hijos abandonan el pañal durante el día, pero también durante la noche.
Las que tienen el puntito rojo atrás son descafeinadas. ¿Sabéis qué cápsulas están bonitas? Las de Starbucks, que también hacen para un espresso. Y me voy a poner en la tostadora también una rebanada de pan de molde. Y esta maravilla, que sirve para hacer espumita a la leche. Y te la hacen un pispás, te la calienta también. A mí el café solo se me hace imposible. De hecho, ya tomar el café sin azúcar o sin edulcorante, no, muerte y destrucción. Se me hace súper amargo. Y además que tiene competición de atletismo. 400. A ver este 4 si te da un poco de suerte. Porque sí, está últimamente abonado al 4. Es un poco de rabia porque está muy bien el puesto, pero te quedas ahí al borde de conseguir la medalla. También compitió otro en equipo. El fin de semana pasado hizo un 1500 y un 4x400. Y en el 4x400 sí que se llevó el segundo puesto. Por equipo sí. Porque habían dos equipos también, pero bueno. Aún así lo hicimos muy bien. Sí, corrieron muy bien. Habríamos tenido plata de todas formas. Comer sin pequeños ladronzuelos es imposible en esta casa, ¿no? ¿Qué quieres que te dé? Miren. El colacao. No, es café. Manzana. Venga, pínchate. Lo mismo se come en un chupachus que luego disfrutan muchísimo. Claro, ¿te gusta? Las fresas, las manzanas, todo tipo. Comen ideal también nuestros hijos las verduras. Si lo único que nos cuesta en esta familia sea el pescado. Que por eso yo estoy también tomando yodo. En España tiende a ser bastante deficitario. Con el pecho tenemos que apoyar el funcionamiento de la tiroides con el consumo de suplementos de yodo. Cuando miren era chiquitita, incluso con las meditas no tenía ningún problema en ir a la farmacia y que me diesen el yodo. Pero ahora me he encontrado con que al menos en Navarra necesita receta. Y yo que soy súper desastre para ir al médico. Además, suplementos, algo que estoy haciendo nuevo también, es la vitamina D. La vitamina D seguramente os suene por los recién nacidos hasta el año que te recomienda el pediatra, porque no tienen el suficiente aporte de luz solar para la absorción del calcio. Más aún en bebés que han nacido en invierno, que creo que depende de comunidades autónomas. ¿No te gusta? No, no, quema. No. Al final acabo comiendo yo la mitad. Parece que la última evidencia indica también que las madres lactantes somos deficitarias en vitamina D, pues lo mismo. Estamos grabando un video. Pago una tostada y un café de vitamina. Vitamina D de procedencia vegetal. Y son estas capsulitas. A Aris le dices que se tome unas cápsulas, comprimidos, pastillas, ¿y qué sucede? No puede. Y si no lo sabéis, a Deba le cortamos el frenillo porque vieron que tenía anquiloglosia. A mí que me daba apuro la intervención, resulta que es un cortecito en el que apenas se entera, no sangra y necesita anestesia, por lo menos cuando son menores de 4 meses. Por eso es importante identificarlo desde primeras, porque es muy sencillo poner las sutures y ya es más adelante, quizás haya que intervenir con una cirugía que requiera después puntos, que requiera anestesia general. Enlazamos con el principio de todo. Resulta que Aris no puede tomarse, tragar pastillas. Nervioso, no lo consigo. Puede ser frenillo corto, que es súper hereditario. Una sintomatología es precisamente la incapacidad de tragar las pastillas. Así que estad alerta si quizás os sucede. No es culpa mía. ¿Qué te pasa? Muchas gracias, mi amor. No soy un bebé. ¿Y por qué me das? Esto. Es que era muy el crucero. También es muy mítico el verano. ¿Dónde, chicos? ¡A la huepa! Súper felices. Había muchas piscinas y cosas para divertirse. A mí los chorros me gustan mucho. Me toca más entrañable cuando eres niño. Hay quien dice que es de Navidad, para mí es el verano. Se ha quedado dormidita. Y puedo estar súper estresada. Es lo que tienen las familias numerosas, pero esto no lo cambia por nada. Es que os lo prometo, esta es mi razón de ser, mi razón de vida, mis hijos. Y con la llegada de Eva es que no puedo estar más agradecida. Siento que ha llegado también para establecer mis prioridades, para quererme más, para saber a qué destinar mi tiempo, para que este sea de calidad, para vivir el hoy, para autocuidarme muchísimo más, para aprender a decir no. Estoy aprendiendo a valorar la suerte que tengo, a ser más agradecida. Dicen que cada hijo llega para despertar algo diferente y esta niña me ha traído mucho bien. Con cada nuevo hijo nace una nueva madre y os prometo que soy diferente y soy más yo. Me tienes loca con la teta, pero todo son etapas. Sí, ¿estás con Deva? Sí. Y sé que, bueno, ya llegaremos a una en la que sea más mayorcita, surgiendo otras dificultades.
pero os prometo que es lo que elijo, es lo que me hace feliz. Y he podido cumplirlo con 8 de estos pequeños. Y es precioso, maravilloso el verlos crecer. El que me permitan esta compañía es el mayor regalo de todos. Una máquina, hay que peinar. Sí. Drama. Lo de poner coletas, pero hija, es que no puedes llevar estos pelitos siempre delante de los ojos. Lo guapa que es. En su cara. Esto hace. Modo salvaje. Quiere ir con sus melenas al viento. Siempre. ¡Tiene pelo! Tiene pelo rubio, ¿verdad? Ese es el bebé. ¿Quieres ponerte una coleta con ese bebé? No quiero. No quieres. Ama. Ah, sí, bueno. Ama lleva una parecida. Es cierto. Me he peinado fatal. Como la muñeca, ¿quieres? Sí, con la carita despejada estás mil veces más mona. Miren, venga, guapa. Corre, corre, que está ya Aris metiendo a todos en el coche. Hola, que tú no has salido hoy, por cierto. Ya, es que está en un entrenamiento. Ella tenía entrenamiento de fútbol. Esas zapatillas que están ya para jubilarlas. Las ama. No se rompa del todo, las voy a seguir. ¿Qué os he dicho yo de la madre de mis hijos? Le coge cariño a la ropa. ¿Y estas las tiene desde hace cuánto? Si ya por mucho que las metas a la lavadora, no se les va ni este color. O sea, a lo mejor un año. Un año, pero es que las usa día sí día también. ¡Ponga la coleta! Pero bueno. Y mira, tengo un maricón. Ya veo. Si es que vas aquí, playera total. Y yo con estos pantalones, pero tienes un motivo, me dice. Y no vas a ir con cortos, es que no me he depilado. Así va mi vida. ¡Socorro! Hoy está abierta la tienda de uñas. Ay, que quiere que le iba a hacerse la manicura. Sí, por fin. Antes de salir me voy a retocar un pelín el maquillaje. Tengo estos dos neceseritos, este que me regalaron en una colaboración y este me lo compré antes del parto, porque yo me preparé tanto una bolsa para dar luz en casa como otra, porque quién sabe si se puede requerir una urgencia y terminar en el hospital. Así que llevaba pijama, braguitas, cositas de aseo, que Dios quiera que no suceda, pero bueno, es una posibilidad para la que hay que estar preparada, tanto mentalmente, tanto físicamente. También os digo que iba súper confiada, muchas me preguntáis si no tenía miedo en ningún momento. A mí lo que me hacía sentir segura era dar a luz en mi casa, segura y en el mejor lugar. Fue maravilloso, no tanto el parto como el posparto. Esa sensación después de haber dado a luz, la vida recién llegada, esos olores, el tumbarme en mi cama después de todo ese esfuerzo con Deva sobre mi pecho, el calorcito de la manta eléctrica que me puse, este pintalabios no, es un rojo demasiado potente. Pasar esas 2 horas de rigor y bajar a la cocina, prepararme un bocadillo de jamón que lo disfruté un montón, estar tranquilamente con ese confort, esa calidez de mi hogar, esa compañía, o sea, el regalazo que fue que todos mis hijos pudiesen estar presentes. Esta es una gran lección que asumí anteriormente, que hubiese querido dar a luz en casa, pero a la hora de decidir que las niñas estuviesen presentes o no, dije, no, no pueden estarlo porque mi cerebro de madre va a desconectar del proceso del parto y yo necesito estar a lo que estoy, estar a los pujos, estar a mis contracciones, y sé que me va a ser inevitable estar pendiente de cada mirada, de que no sufran cuando yo a lo mejor emito un chillo de dolor, pero algo cambió en mí durante el embarazo de Deva y reflexioné. Lo mejor es preguntarles a ellos si quieren estar. La parte de normalización y de naturalizar el proceso del parto sí que la conocen porque hablamos mucho con ellos y sorprendentemente todos, desde el más pequeño hasta el más mayor, querían estar. Y fue precioso que viesen nacer a su hermanita. Siento que están mucho más conectados con ella, que tanto Aymar como Julen como mis hijas van a crecer con un extra de respeto hacia nuestros cuerpos, de lo poderosos que somos, de la capacidad que tenemos y esa nube de amor que se respiraba. Creo que cada uno sacó lo más puro de sí mismo, fue súper instintivo, pues Laia se emocionó y echó a llorar, Aymar como más contenido, las pequeñas y Deriane que les faltaba sacar los pompones para estar ahí animando, y por supuesto el poder decidir las profesionales que estaban conmigo, a las que fuimos conociendo. Es que Clara y Yosune eran quienes necesitaba yo que estuviese. Un poquito de colorete por aquí. Vale, ya me he pasado así. Y bueno, las cejas más o menos las tengo. La línea de ojos la llevo desde ayer. Desde ayer, por eso no es perfecta. Listo, así que sí, nos vamos. Vamos a ir a verle correr a Aymar con este look. ¿Dónde has sacado esas gafas? De ahí, dama. Ah, de la guantera, dama. Sí. Uy, ¡qué contenta! ¡Que nos vamos de paseo! Uy, un calcetín. Ella va a animarle a su hermano. Se le caen los calcetines. Es que los calcetines y los paquetes es algo imposible. ¿Verdad? Es que los perdemos. ¡Vamos! ¡Está contenta! ¡Qué es eso! ¡Chicos, que ahora se lo puedo poner!
Martina es su muñeca, por cierto. Y ahora vamos a las pistas de atletismo. Están allá de fondo, este edificio que veis con las banderitas. Vamos, qué recuerdos. Yo aquí he venido cuando era niña. Está aquí en las gradas a la sombra, debajo de la escalera. Así deba mejor también, que hacéis. No es bueno que les pegue el sol directamente cuando son tan pequeñines. Mi padre creo que está ya. Ahí está mi padre, el naranjito aquel que es el entrenador. ¡Ay, ma! ¡Ay, ma! Va bien, ¿eh? Va bien, va bien. ¡Va, Aymar! ¡Qué buena carrera! ¡Vamos, Aymar! ¡Al final! ¡Qué buena! ¡Qué bien ha corrido! ¡Ha corrido muy mal! ¡Ha corrido muy bien! ¡Súper bien, Aymar! ¡Tienes sus mejores carreras! Sí. ¿Te van a dar medalla al primero, no? No, porque es por tiempos. Estamos aquí cumpliendo el sueño de mis hijas, ¿no, Anne? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas pidiendo hacerte una manicura profesional? Mucho. Son muy especiales, ¿eh? Tus uñitas. ¡Guau! Es de color. Son pequeñitas. Chica, miren. ¿Te hace ilusión? Sí. Para ya lo justito, limarle un poquito las uñas para dejárselas bien redonditas y pintar. ¿Tú no te animas, Julen? No. Vea quién viene, también estaba feliz. ¿Tú de qué color las tienes, miren? Rosa. Sí, para variar me lo estaba olvidando. Rubén García. El arte de dar el pecho en cualquier situación. Estoy en un Fire Force, me he reservado tiempo para tirarme las piernas y las brazos, o sea, cuerpo entero. Y espero hacerlo yo misma. Me he entrado en casa, me acabo liando con mil quehaceres. Siempre tengo algo en mente que si ordenar la casa, que si ponerme a cocinar, que si ponerme con el ordenador, que si estar un rato con los niños porque también necesitan ese rato de juegos. Es que me veo que me voy a tirar hasta irme a Huelva, todavía falta un mes, sin poder ponerme pantalones cortos porque ojalá te hubiese hecho la depilación láser. Creo que soy de los pocos seres sobre la paz de la tierra que aún no se ha hecho el tratamiento y claro, esto me obliga, bueno, me obliga no, aquí ya acabo, se me ha cogido la cámara, esto es fruto de seguridad, porque porque no vamos a poder salir con vello en las piernas. Yo os admito que no lo he superado, ahí está Anne colocándola otra vez y no, yo me siento incapaz si no estoy bien depilada. Anne, cuenta qué hay debajo. Una vaca. Hay un aguacate a modo de trípode y no se está terminando de ajustar. ¡Ah, ya sé! ¡Ay, no, no, no! ¡Ah, qué bonita deba! ¡Qué bonita deba! ¡Ah, ya sé cómo! Aquí todo es muy rudimentario. Creo que ya está. Pues el caso, que tenía justo un huequito para la hora de comer. ¡Una mandarina! Hay comida congelada. Tengo por aquí a Rubia Verde. Cada vez que le estoy dando cáncer, estas verduras, su bebé. Se mueve bien. No, es que el aguacate no sirve. La boca se nos quita. Y la sujeto y así. A nosotros nos gusta mucho más la alubia verde fresca, pero claro. Deberías estar quitando las hebras y por lo tanto aprovecho las noches y lo dejo después congelado. Esto es solomillo. Lo dejo también congelado. Por aquí, mataló a Juarriero. Mira qué bonito. Qué guay. Me gusta mucho el color mostaza. Ahora para elegir quién quiera carne y quién quiera pescado. Por aquí tengo alubia. Más alubia y más alubia congelada. Este también es muy bonito, mira. Este también es muy bonito, sí. Es que es muy bonito. Y Aris con el lavavajillas. Él sí que tiene acaparado tanto lavavajillas como las coladas. Le gusta organizar por colores. Las cosas en orden de relaja. Con la ropa es igual. Se la trae mientras ve la tele o se pone sus podcasts de fondo. ¿Y Valverde? También. Hoy es la etapa número 20 y acaba mañana el tiro. Y hoy es etapa de montaña, así que es etapa importante. ¡Pinco!
Mamá, ¿sabes que si le pones pendiente una bebé no le duele? Sí que le duele, mi amor, por eso yo no se los quiero poner. Claro que le duele. Cuando sea mayor ya decidirá ella, si tampoco es algo necesario. Cuando terminé por entender que se trataba meramente de una cuestión estética, digo, ¿qué necesidad de hacerles agujeritos de las orejas? Porque a Irati y a Laya sí que les hice bien de botas. A partir de las mellizas les dejamos elegir y ellas decidieron a los 4 años. Ya se enfada. Ya nos saca todo lo que quiere. Mirad quién me acompaña, estas tres chicas, qué ilusión me hace. ¿Os podéis creer que desde que di a luz, no, desde un mes antes de dar a luz, no me depilo? ¿Cómo tienes la camiseta, miren? ¿Qué ha pasado? Me hace gracia porque las revistas del corazón se leen solo en las salitas de espera o en las peluquerías. ¿Nos parece? Está aquí Laya viendo casas, me dice, ¿te gustaría tener la hombre? Pues no estaría mal, la verdad, esta pedazo mansión. Sí, mola mucho. Bueno, este es demasiado clásico para mi gusto. Un poco rococó. La cocina me encanta. Mirad estos azulejos. Hola, chicas. Hola. Les han dado la casita. Bueno, conguitos, ¿no? Conguitos. ¿Conguitos te han dado, mi vida? ¡Qué suerte! A ver, dame. ¿Y no habéis visto nunca con este dibujo? República Francesa. Es súper chula, tiene una persona. Hola. Claro, que esto es una maravilla. En un pispas hecho. A mí me costaría una tarde entera. Es lo más gustoso, el masaje del final. A ti se te queda más cuando te lo haces pegajoso. Además, genial, porque he dejado que estuviesen mis niñas también. Les he dado unos chocolates. Ahí tiene que ir el bebé. Esta mañana hemos tenido drama porque no quería que se pusiese Deva. Tiene prioridad Martina. Es Deva. Se llama Martina, es la silla de Deva. No es yo. No es tuya, es la silla de Deva. No, es yo. Que no, que es la silla de Deva. Bueno, ahora como está libre, le dejamos a ella para que vaya bien segura en caso de accidente. Sí. ¿Eh que sí? ¿Cómo es pequeñita? Miren. No, a mano. ¿A mano te ata? Pequeñita. Ah, bueno. La ya. Tú mandas, hija. Tesoro, ¿qué tal, mi vida? ¿Cómo estás, amor? Es que me separo media hora de ella y no puedo. No sé quién está más a gusto. Estás mirando monedas del mundo. Esta moneda es como rarita. Ah, sí, esta es la que hemos visto cuando estábamos en el centro de estética. Hay uno que la está vendiendo a $7. ¿En serio? ¿Pero qué tiene esta moneda? No sé, es rarita. Pues que... Joder, es especial. Pero que está cotizada. Pues guárdatela, Aymar. Me la guardo. Oye, a lo mejor conforme pase el tiempo, esto es como invertir en bolsa. Claro. Se va multiplicando su valor. Ya empieza ella a utilizar las manitas y se las lleva a la bocota, las une... ¡Ey! ¡Ey, mi vida! Bienvenido posparto, acabo de estar desenredándome el pelo y fijaos qué matojo tan impresionante. Eso sí, después de 7 embarazos yo ya no me agobio, sé que esto es algo pasajero. Esta caída tan masiva comienza a la cuarta semana de dar a luz, tiene el pico más alto entre el segundo y el tercer mes, que es donde me encuentro ahora mismo, y termina ya hacia el cuarto mes. Sí que puede asustar y piensas que te vas a quedar calva, pero no hay que apurarse porque esto se trata de pelo extra. Voy a dar la explicación por si hay alguna madre que se pueda sentir agobiada y sea fácil de entender. Durante el embarazo nuestras hormonas cambian y algunas de ellas son responsables de alterar el proceso cíclico del pelo, que sigue en 4 fases: crecimiento, reposo, estancamiento y caída. Y la fase de crecimiento se mantiene perenne durante todo el embarazo, por lo tanto, pelo que se debería haber caído es pelo que no se cae y es pelo que obviamente se caerá cuando recuperemos el estado habitual de nuestras hormonas. Así que, don't worry si estáis en pleno posparto. ¡Quien quiera regalitos, que venga! A ver, os cuento. Algunos son para compartir y otros os los tendréis que repartir, ¿ok? Vale. Pues es que cogí algunas cositas. Sí, hay para nuestros niños grandes y para nuestros niños pequeños. Y yo creo que os van a encantar. A ver, ¿dónde vamos? ¿Aquí al cuarto amarillo? A ver, tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? Pero ya que tenía que coger unas cositas para Deva, que me pidieron, digo, jolín, vamos a ser generosos con todos los niños. Os esperaba para el lunes y nos han llegado el sábado, o sea, en festivo y por la tarde. Entonces, ¿sabéis de qué se trata? No. ¿Qué está muy de moda?
¿Los pabellón? Eso, los fidget. Pues mira, han acertado las dos. ¿Cuál podría ser la explicación de los fidget toys? Son como juegos desestresantes, relajantes, que mola un montón, toquitearlos y como muy originales. ¡Empezamos por él! ¡Sí, lo sabía! ¿Mola mucho? ¿A mí? ¿Sí? Hace ruidito. Los tienes que repartir, ¿vale? Vale. ¡Llaverito! Son popis, pero llaverito. ¿Dani se queda el unicornio? Sí. ¡Oh, pulpo! Bueno, pero es que son súper pequeñitos los del dinosaurio. Ya. Y por aquí... ¡Ya veis que ¡Ay, es que molan mucho! ¡Son súper cucos! ¿Tú te quedas con un cacahuete? ¿Tú qué prefieres? ¿El cacahuete o el guisante? Pues el que quieras tú. Yo quiero pero el guisante. No, si vale, gracias. A ver. Este es para compartir, ¿vale? Lo estoy viendo más. ¿Lo estás viendo? Un cubo infinito. Está súper chido. ¿Un cubo? Infinito. ¿Se llaman así? Sí. ¿Cubos sí. infinitos? Sí, a porque ver. A mí si los vas a doblar. Yo no tengo mucha idea de esto. Simplemente me metí en los más vendidos y dije, pues seguramente que se lleve entre estas edades. Y los conoces todos. Sí. Cubos infinitos, a ver. Sí. Puedes hacer todas las formas que quieras con esto, ¿no? A ver, miren, miren, miren. Voy a probar. Ahora. Miren, es un poco agrio. Esto sí que hay para todos, los tenéis que repartir, ¿vale? A ver. ¡Oh! ¡Ya lo he ¡Yo azul, yo azul! Son unicornios, no lo sabía. Sí, otro unicornio. Creo que se puede juntar entre sí. A ver. Si haces esto. A ver. ¡Oh! ¡Cómo mola! Este es el mejor. ¿Te ha gustado mi vida? Es como que pones la mano y es súper. Sí, es como suavecito y blando. Quiere teta, ¿no? Ahora le iba a dar sus juguetes que también tenemos para ella. ¡Ay, también un llavero! ¡Un gusano! ¡Es un unicornio! ¡Es un unicornio gusano! ¡No! Mentiroso. Tenemos dos regalos para quién. Sí. ¿Para ti? Sí, yo. Y para bebé. Y para bebé. Hice el pedido en primer lugar por esto de aquí. Me lo recomendó Patricia. Después de intervenir la del frenillo es importante que ella mueva mucho la lengua. Y existen las bolas sensoriales, pero yo no vi las típicas que tienen los agujeritos para meter los dedos. Y estas de silicona. Hola. Toma, Deba. ¡Ay! ¿Ves? No se le cae. Será lo suyo es que la lleve a su boquita. Un palo de lluvia. Oh, esto sí. Es como la botella de la calma Montessori que te invita a que tú te relajes. Aunque esto me lo quedaba para mí, ¿eh? Me encanta. Vale. Suena un poquito como la lluvia. Es muy bonito además verlo. Seguimos. Esto es para que tú ordenes de menor a mayor y trabajes los colores. ¡Oh, no! Sí. Porque se enciende la luz. Es silicona también, es blandito. Mira, tienes que ordenar, ¿vale? Vamos a ver, Deba, el último, mi amor. Me gustó un montón porque aparte de poder formar una torre, tienen diferentes formas. ¿Y sabéis para qué sirven? Para jugar en la bañera, lo llenan de agua y luego hacen modo regadera. ¡Pero bueno, Deba! ¡Muy bien! Miren, no se puede aguantar y quiere probar ya los cubos de agua. Hola, hola. Muy bien. A ver, esta Deba está súper preciosa.